Ok, amigos, pues logramos recorrer todo el parque, todo el mercado, pero no conseguimos a nadie más, no conseguimos a otra persona que esté de bajos recursos. Buscamos niños que anden ilustrando, niños que anden vendiendo dulces, pero no logramos encontrar nada. Me siento un poco desanimado porque, o sea, hice un poco de trabajo, echamos ganas, hubo gente de corazón que quiso donar y pues logramos recaudar un bonito número de dinero, pero al final de cuentas no hubo persona. Pero igual, vamos a regresar, no sé, tal vez mañana, con más tiempo y esperemos de que, bueno, por una parte esperemos de que haya gente, pero por otra, confiemos en Dios de que esto pues algún día se acabe y pues yo sé que se acabará con el corazón de ustedes, pero no se preocupen, amigos, de que las donaciones ahí están y pues esto continuará. Bueno, amigos, justamente aquí en ese lugar, cuando estaba para retirarme, Dios me mandó a una persona y pues ella está vendiendo naranjas. ¿A cómo les da? ¿A dónde? ¿A dos? Sí, Bueno, pues. ¿La hago? 20. Vea, le voy a dar un regalo. ¿20 quetzales? No, tómelos. Porque nosotros andamos ayudando gente. ¿Ok? Y es lo que queremos. No, véndalas. Quiero que usted las venda en otro lado, ¿sí? Simplemente quiero que usted reciba el dinero, ¿sí? Sí, ella quiere que llevemos las naranjas, pues está bien. Ok, entonces aquí están tus 20 quetzales. Ok, vale. No, todo, todo, todo. Ahí queda todo. Ahí está todo. No, no me da el vuelto. No, es que es un regalo que le vamos a dar a usted. ¿Sí? Es un regalo. No, no acepto el vuelto. No, es un regalo. Ahí que quede. ¿Sí? Ok. Entonces, que Dios me la bendiga. ¿Sí? Y que siga vendiendo. Bueno.